Muy buenas a todos, bienvenidos al Imperio de Palmira, regido por la valiente, bella y ambiciosa Reina Madre. Nos estamos refiriendo a la Reina Zenobia, esa emperatriz que está rivalizando contra el Imperio Sasánida. Tiene también en contra a los imperios emergentes romanos usurpadores, tanto de Tétrico como de Aureliano, aunque Aureliano no se le ha perdido la pista, sucumbió su ejército y dicen las crónicas que se ha escondido en alguna zona de Iliria preparando alguna vez el regreso, pero por lo pronto nos queda como gran rival romano a Tétrico y su reino galo, que ha tomado ya Roma, y también nos quedaría en la zona también su gran aliado, ¿cómo se llama esta? En la España Quiterior, ¿vale? Es el gran aliado de Tétrico y han formado entre los dos un gran imperio romano, bastante fragmentado, pero bastante poderoso, que rivaliza contra nosotros. Así que vamos a seguir el progreso contra el Imperio Sasánida. Lo importante era dominar el oriente, vamos a dominar la ruta de la seda. Eso lo sabe la reina Zenobia, sus sabios consejeros así se lo han indicado, y su hijo Babalatto ya es un hombre, está dispuesto a la lucha, está, me parece, en la capital reclutando las mejores tropas disponibles para él para iniciar su guerra. Directamente lo vamos a mandar ya a ir conquistando territorio griego. Y por la parte de aquí tenemos a estos estados, no son clientelares, pero sí son aliados. Los vamos a respetar porque aquí en esta campaña precisamente vamos a poder completar el objetivo comercial, ya que no lo conseguimos ni con los íberos ni con Aureliano, lo vamos a hacer aquí, y aquí sí lo tenemos súper al alcance de la mano, porque nos vamos a venir aquí, victoria económica. Como tenemos ahora muchos aliados, ya tenemos las relaciones comerciales con 11 en total, ya hemos cumplido eso. Esto como es dinámico, o sea, si dejásemos de tenerlas nos bajaría, por lo tanto hay que mantener siempre a estos aliados. Tenga al menos uno de estos recursos geográficos, uno de cada, vale, 8 de 9, vale, perfecto, porque conforme avancemos pillaremos el resto de recursos que nos faltan. No sé si será el tinte, a ver, vamos a echar un vistazo, ahora ya que gracias a mi amigo Eduardo domino el tema de los recursos. Ya lo veo mucho más claro la cosa. Quizás sea... ¿qué es lo que no tenemos? Espérate. Quizás lo vea aquí. En comercio. Tenemos el vino. Yo creo que es el tinte lo que nos falta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos falta uno. Uno era, ¿no? Es el tinte. El tinte es lo que nos falta. De hecho, espérate. ¿Qué iba a mirar? Esto. Hemos dicho que son recursos 9. Efectivamente, aquí se ve claramente. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos falta el tinte. Tenemos todos los recursos disponibles que hay. Y nos quedaría el tinte. El tinte, de momento, solo está... a ver, quítate esto. Quítate esto que quiero ver esto de aquí. Ahí está. A ver. Vamos a ver si podemos hacerle una capa. ¿Hay una capa aquí de riqueza? No, no hay ninguna capa de... Ya vienen de por sí los iconos de los productos, de las materias primas, pero no, pensaba que venía otro tipo de capa. No, bueno, la cosa está, que se ve en todos, en dónde están las cosas, menos aquí, que por eso me despistó la otra vez. Aquí tenemos el tinte, ¿vale? No sé si hay otro tinte por ahí. Me suena que no, pero tampoco podría confirmarlo. De momento no lo veo. De momento no lo veo. Aquí está la seda, tenemos plomo, tenemos de todo. O sea que el tinte es súper escaso, porque si solamente una provincia es capaz de producirla, es fundamental pillarla. Lo que pasa que para... depende de dónde se empieza en la campaña, lo vas a tener más fácil o no. De hecho, a nosotros lo tenemos difícil porque tenemos que llegar hasta allí. Pero vamos a expandirnos ahora precisamente por África. Además, vamos a mandar al hijo de la reina, Babalatto, para que vaya pillando experiencia y tome toda África, y de camino consigamos el importante artículo para comerciar como el tinte. Así que, doble misión, mejor, más emocionante todavía.
Venga, pues vamos a ir a conquistar ya esta zona. Está prácticamente... Venga, lo malo de nuestro aliado es que está tomando cosas por nosotros y nos va a fastidiar un poco el Imperio Sasánida. Esto sería una cosa que ya se está haciendo en todos los Total War. De hecho, en el Warhammer 3 se acaba de incorporar esa mecánica muy buena en el comercio que le faltaba aquí, que es el intercambio de... Vamos, uno, por ejemplo, aquí está. El intercambio de asentamientos, no lo tienen esto, no. Esto es lo que le falta, tío. Podríamos ahí intercambiar asentamientos y podríamos ahí hacer cosas buenas. Venga, vamos a ver. Por lo pronto, vamos a proseguir la ofensiva. Habíamos dejado a los guerreros de Babalato. Aquí podemos subir a todo esto. Vamos, tenemos a todo esto. Tenemos dinero aquí a mansalva. Tenemos casi 200.000. Vamos a subirle. Vamos a mejorar. Además, vale muy poco. Mejorar aquí el rango de 2 de caballería. Y a ver, tenemos movimiento para tomar la Horda de las Estepas. Nos vamos a venir hacia allá. Sí. Porque todo esto está tomado. Venga, los guerreros de Babalato, que se dirijan rápidamente hacia allá. Vamos a tomar a Kurt. Venga, vamos en una campaña relámpago a tomar todo esto. Venga, además lo tomamos del tironcillo. Venga, a ver, ¿sufrirán ahí mis elefantes? Yo creo que la cosa ha cambiado. Creo que... No, bueno, ha cambiado, pero no tanto. Porque seguimos sufriendo un montón. Venga. Bien, nivel de Imperium, bien, perfecto. Akur, vamos a cambiarlo. Tenemos dinero aquí para cambiar esto mucho. Vamos a hacer aquí... sí, escritorio. Porque a ver cómo estamos de investigación. Todavía nos queda bastante de investigación. Esto sí está completo. Bueno, no queda bastante. Está casi todo hecho. Vale, estamos investigando actualmente las técnicas motivacionales que nos va a dar a los mercenarios, sobre todo a nuestros elefantes, un 10% de la habilidad de ataque cuerpo a cuerpo y 10% de moral, tío. Muy importante. Akur, venga. Vamos a cambiar por un templo. Dijimos que este era el bueno, el Malabel, porque aparte de potenciar la agricultura, no nos da ni desorden público. Bueno, desorden público no da ninguno, perdón. No nos da que alimento, o sea, nos quitan alimento en ninguna circunstancia. Tenemos menos influencia, pero yo creo que es lo mejor para el tema de la comida. La comida aquí la llevamos un poco chunga, así que Malabel. Gracias a eso pudimos meternos ahí. Esto lo vamos a cambiar fuera. Venga, esto... Fuera todo. No me interesa. Venga, tenemos aquí a la Horda de las Estepas. Mucho cuidadito. Venga, el ejército... Vamos a subir esto también. ¿Vale? La Legión de Balsajim. Al mando de Zabaib Septimio. Vamos a tomar... Uf. Estamos aquí en una zona más... comprometida porque tenemos un frente muy abierto. Podríamos tomar a Mul o podríamos tomar Bactria directamente. Vamos a ver los refuerzos de atrás, a ver cómo vienen. Y avanzando por aquí. Mira esto, lo malo que me van a tomar esto. Venga, este ejército... La legión de Liogabalo que intente... no llego aquí tampoco, tío. Pues entonces que me vengo hacia Pura. A ver, a ver. Me pondría aquí a tiro de piedra. Y prefiero tomar la ciudad esta. Este se podría venir aquí. Los veteranos de Odenato. Vale. Venga, a ver. Vamos a tomar esto ya de una vez. 95.
Venga, nuestros elefantes van a sufrir ahí un poquito. Venga. ¡Wow! Sí que han sufrido, tío. Han sufrido aquí de lo lindo. Venga, vamos a ver. Vamos a meter una villa del procurador. Vamos a subir el asentamiento de la mina. Venga, esto, importantísimo. Megalópolis, archivos, tío. Quizá esto mejor me venga aquí. Vamos a... En esta zona sí me interesará tener aquí una zona... Vale, esto lo vamos a mantener y... Vale, por si necesite... Sobre todo este ejército quizá necesite aquí reclutar algo bueno. Porque... Ah, mira, mira. Un elefante mercenario indio, tío. Lo voy a coger. Porque tenía gana. De hecho, espérate. Vamos a coger aquí a los mercenarios esto. Y este. Le subimos el ataque. Tenemos dinero para eso y para mucho más. Así que sin problema. Vale. Venga, que sean muy competitivos esta gente. Y vamos a ver, el problema es que aquí me falta cosas. A ver, por un lado, este que siga en Malabel subiendo. Subimos aquí la agricultura, subimos la colonia, vale. Los diamantes cachondos, ahí está. Nuestros esclavillos buenos ahí. Nuestra guarnición y Malabel. A ver, Catompiros, a ver cómo estamos aquí de cultura. Uf, esta cultura... Aquí nos interesaría hacer el de Balsajín, que es el que más influencia cultural nos da. Sin duda, ¿no? A ver. Aquí sí es verdad que necesitamos una influencia cultural más alta. Nos vamos a Balsajín, el cachondo. Y vamos a ver cómo está la cosa aquí. Susa. Vamos a ver. ¿Cómo estamos en este lado? Aquí tenemos unos ejércitos aquí. Galacia es nuestro aliado. Mira, Iconio... Pérgamo. Vale, este general, nuestro leal general Zedap Septimio, que está completando la conquista de esta zona. A ver, Confederación Germana, Armenia. Vale, toda esta zona está controlada. Venga, esta general, la legión de Algilol. ¿Para qué había venido aquí exactamente? Vale, toda esta zona está tranquila. Son nuestros aliados, así que no hay problema. Este estaba aquí pendiente de reclutar algo. A ver. Caballería. Catafractos palmireños. Guardia palmireña. Vamos a hacer... espérate. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer unos catafractos 2. Necesitaría otro más, tío. 3, vamos a hacer 3 legionarios más. Palmireño. O sea, guardia de palacio palmireña. Y el resto, otro elefantillo más. Y este ejército se va a venir directamente a conquistar África. ¿Dónde está Babalato? ¿Babalato está aquí? Babalato, venga, aquí está nuestro hijo cachondo. Ya todo un hombrecito, ya se afeita la barba. Y el elegido de Zenobia. Vamos a ver, tenemos para cogerle... Me gustaría darle ahí sobre todo. Un elefantillo. Venga, este se va a dirigir rápidamente a conquistar Hispania Citerior. Y vámonos a por el recurso que nos falta. Además, ya podíamos completar casi esa victoria económica. Venga, pues podríamos marchar ya. Bueno, no tengo ahí puntos, lo dejamos ahí. Este va a acompañarle también. Y esta gente casi que también se puede marchar.
Bueno, tiene que rehacerse desde luego. Éfeso, venga, esta gente lo que pasa son aliados de momento. Y estos que son la Confederación Germana, que habría que quitarla, además no están ahí dando por saco. Venga, vamos a ir a por ellos. Vamos a ir a por Pesino y... ¿qué más? Rodios, que está aquí, Rodas. Vale, lo haremos justamente con este. Venga, vamos a por él directamente. Ah, no tengo un punto, venga, hay que esperar. Vamos a esperar. Y ya está. Finalizamos el turno. Creo que no tengo movimiento, a ver. El problema es saber si tengo movimiento o no. Venga, esta campaña que también la vamos a meterle caña para acabarla. Estaba bastante abandonada, pero le he dado prioridad a otras para que fueran acabando. Pero aquí, como ya digo, siempre intentaré acabar todo, aunque tarde algún tiempo, pero todo, todas las series que empiece normalmente, salvo que haya problemas técnicos o algo así, las pienso acabar. Venga, vamos a darle. ¿Qué me falta? Promulgar un edicto. Vale, pues para el edicto vamos a buscar la provincia con más dinero. Vale, una que cubra 55. Venga, Judea tiene. Vale. Poniente a la riqueza proveniente de todos los edificios comerciales. A ver, 20 la tasa de impuesto. Este me interesa porque tiene bastante comercio. De hecho, gana por eso. Egipto. Aquí, Egipto, tío. Egipto que no lo tiene y no sé por qué. A ver. Comercial, ¿no? 9 al orden público y 36 de alimento. Estaría mal. Día a la lealtad y 20 a la tasa de impuestos. Venga, 20 a la tasa de impuestos. A ver qué tal se come eso. Y este no tiene. Venga, pues pasamos. ¿Qué me falta? Una habilidad sin asignar. Venga, Paculus, Paculus. Para los amigos Paco, vamos a darle a Paco, a ver. Tío, este viene muy bien para acompañar a un general. Esta gente, en realidad... mira, me viene bien para hacer precisamente esto. Convertir. Vamos a ir convirtiendo a la gente. Venga, vamos. De hecho, ¿dónde está el otro? Venga, ya no te están quemando ahí las cabañas, esta gentuza. Vamos a ver, los guerreros de Babalato se están encontrando aquí una horda cachonda. Venga, esto como está sencillo, vamos a darle en automático. Hostia, pero qué va a pasar con mi elefante, ¿sabes? Mucho cuidadito. Vamos a ver qué pasa. Tío, miedo me da los elefantes, ¿eh? Venga, es que me gustaría avanzar un poco. No quiero echar esta batalla. ¿Echaremos otra? ¡Guau, guau, guau, eh! Atención, se quedan ahí bastante. Venga, esclavos por mamones ahí. Vais a quedar. Tratado de paz con el Sasanida. Aquí está, con Elliot de Mr. Robot. Con barba, ¿no? Eso va a significar que nos van a atacar ahora, en cuanto puedan. Mira, ahí está, ahí está. El legado del trilero loco ha dejado un montón de sucesores. Se ve que tuvo una vida prolífica en cuanto a hijos y ha dejado ahí un legado de trileros locos que da gusto. Atención, venga, Hispania Ulterior o Quiterior está intentando expandirse, pero va a chocar de frente contra nosotros, que vamos a ir a por el tinte cachondo de Migdol. Vamos a ver, alianza defensiva. Meroe. Mira, tío, Meroe no me convence, porque si se lleva mal con nosotros, podemos darle un palito y ya está. Venga, aquí es que la reina tuvo que hacer aquí una serie
de tratados diplomáticos para mantener el orden, para asegurarse las fronteras, y en verdad tiene un entramado aquí de aliados que es un poco complicado. Venga, este sí me interesa que sea un buen aliado aquí. Además, me va a controlar las posibles revueltas y ya está. Ya estamos. Le damos 2.000 eurillos para que se vayan de compras. Y en Gauss, Arqueo, Sépolis, ¡victoria! Zenobia, esta señora ha demostrado una inquebrantable devoción hacia Roma y ha conquistado a muchos de sus enemigos en combate. La honramos y celebramos sus gloriosas victorias. 4 al orden público por turno en donde esté. Muy bien, tío. Perfecto. Vamos a ver. Edicto emitido en Egipto. Desgaste en Persépolis, que está aquí. Atención. Población en parte infeliz. Eso lo vamos ahora. Vamos a subir aquí la seda. Vamos a subir esto. Aquí me interesaría poner el Questor y aquí el la guardia urbana. Comidilla de la buena, no puede faltar la comida aquí. Vale. Este general, el político, me parece que no va a tener ningún hijo más. Es perezoso, le cuesta la cosa. Venga, vamos a ver. Vamos a ver, porque aquí está complicado. Me faltan tropas. Este ya está operativo. Este es aliado. Venga, de venir directamente hacia Mul. Para ello deberemos de eliminar a esta gente de aquí. Emboscada de la buena, le damos un sobresueldo ahí del bueno. Venga, chavalita. Perfecto, no sufren mucho. Venga, esa facción ya ha quedado eliminada. Esa musiquilla cachonda era para eso. Y esclavos para la reina de Palmira. Venga, la horda de las estepas eliminado. Bien, subimos el general. Venga, Willy Hunter está ahí con nosotros. Eso nos da bastante ánimo. Y vamos a darle 24 la capacidad de movimiento y defensa cuerpo a cuerpo de todas las unidades, tío. Muy bueno. ¿Avanzamos? Ahí está. Venga, nos preparamos ya a las puertas de Amul. Este ejército se podría venir directamente hacia Bactria. Venga, vamos hacia Bactria. Venga, vamos a tomarla. La tomamos así. Veremos a ver cómo sale la cosa. No me gusta ni un pelo para mi elefante. A ver. Pero mientras sobreviva me convence. Venga, necesitamos controlar ya el imperio, esa sanidad. Vale, se queda muy tocado, pero de momento bien. Venga. La legión de Balsajín. Así me gusta, subiendo. Venga, hostia, que le he dado aquí sin querer, mierda. Bueno, no viene mal, tampoco. Vale. A ver, como digo, 8 habilidades de defensa cuerpo a cuerpo y 24 en movimiento, me interesa. Tenemos también la logística, que también me hubiese venido muy bien, pero bueno, ahora será lo siguiente en subir. Tenemos Bactria, esta ciudad también. Es un barrio pobre, tío. Ya me estoy encontrando un barrio pobre por aquí. Me lo estoy comiendo ya. Después me echan la culpa a mí de que yo hago los barrios pobres, cachondos. Vamos a dejar aquí. Proporciona guarnición. No, vamos a destruirlo. Esto lo voy a cambiar por... creo que lo mejor es 4 saneamiento e influencia. Joder, a ver. Esta 2 de influencia cultural. La gran cloaca. No, vamos a por la cloaca cachonda. Ahí está. La cloaquilla. Esto lo voy a cambiar por diamantes, ¿no? A ver.
100 de riqueza de todo el comercio en bandidaje. Venga, vamos a coger ahí. Bueno, vamos a ver. Seguimos avanzando. Tenemos a la reina ya aquí toda cachonda. Vamos a darle esa mejora. Este que ya también está bastante mejorado se va a ir a por Frada. Tomamos del tirón. Vamos a ver ese elefante cómo sufre. 98, 97. Venga. Ahí está, ahí está. Bueno, se ha quedado a la mitad. El elefante indio. Tengo que hacer una batalla manual con él para verlo, que me falta todavía. Colecciono elefantes, otros coleccionan otras cosas. Coches, yo colecciono elefantes. A ver, asentamiento mercantil. Asentamiento agrícola. Aquí va a ser agrícola, ¿no? Vale. Y esto lo puedo cambiar por esto. Para que mantenga ahí el orden. Venga, la reina madre, la emperatriz, se va a dirigir rápidamente hacia Clápside. Ya, tenemos movimiento de que tiramos del tirón. Llegamos, ¿eh? Debería haber mandado al espía por delante, pero vamos a pillar esto del tirón. Esto del tironcillo. La reina madre. Más madre que nunca y más reina que ninguna. Vamos allá. Vale, apenas se han enterado mis elefantes cachondos. Venga, perfecto. Tenemos este asentamiento. Muy bien. Lo bueno es que tenemos dinero para ir cambiando todo sobre la marcha. Y tú cámbiate por este. Bien. Venga, ahora cuando conquistemos... en el siguiente turno quizá la reina madre debería tomar Eucrátides y con este ejército de la legión de Balsajim ir hacia Maracanda. Vamos a ir hacia arriba. Este irá hacia Mul, vale, y se quedaría prácticamente todo eso conquistado. Y la parte sur... Mira, tío, esto es lo malo. Mi aliado me ha quitado casi todo. Por eso necesito que este llegue cuanto antes a Pura. Lo consiga. Venga. Lo tomamos ahí del tironcillo también. A los tíos del gorrillo de globo. Los desinflamos y para adentro. Venga. Ocupamos. Perfecto. El imperio está sucumbiendo bajo nuestro poder. Este va a llevar el gestor y este. Este. Perfecto. ¿Los archivos me interesan o no? Que la investigación no me queda mucha. No me queda mucha. Ya no tiene mucho sentido. Toda la parte civil está hecha. Por lo pronto entonces vamos a... Delicatessen y este lo vamos a cambiar por un anfiteatro. Ahí está. Venga, el imperio, ¿quién le queda a ellos? Tío, el problema es que esta gente son aliados y se han quedado con esto. Pero bueno, me van a servir para precisamente hacer de aquí de guardia para las rebeliones. A ver, Persepolis, a ver si aguanta. Bueno, si aguanta. Ahora iremos a por él. Hacia... Bueno, la guerra aquí, vamos a echar un vistazo más general porque estoy un poco perdido. Venga, esto aliado, aliado. Nos queda la parte norte. Esta gente son aliados, tío. Sí. En el norte son todos aliados, así que ahí no tenemos ya que hacer nada. Una vez acabada la guerra contra el Imperio Sasánida, todo es aliado. Nos vamos a cargar a esta gente de aquí. En Galacia veremos a ver qué pasa con ellos y nos vamos a ir hacia nuestro objetivo de Hispania. Vamos a capturar todo esto y conseguimos además
el famoso tinte que nos va a dar la victoria económica. El único material que nos falta, el último recurso. Y vamos a empezar ya a hacer objetivos de campaña, que entre ellos la conquista necesitamos tomar Aquitania. O sea, es que necesitamos venirnos a toda esta zona. Por lo que no voy a hacer la conquista global de aquí, no tiene sentido, puesto que son nuestros aliados y ha sido una construcción de poco a poco. Tenemos aquí un estado clientelar de Armenia. Y vamos a movilizar ahora todas las tres legiones van a venir hacia África y el resto se van a ir directamente hacia Tracia, Dacia y todo lo demás. Tenemos aquí a la Confederación Germana, que está compuesta además sobre todo por godos cachondos, así que vamos a ir a por ellos. Claro, no quería yo la guerra aquí porque me comprometí ahora a una guerra aquí a gran escala. Hay que hacerlo con cuidado. Con mucho cuidado. Venga. Vamos a ver. Lo primero. Vamos a llevar... ¿Podemos reclutar otro elefante más aquí? Todavía no, tío. Vámonos a tiro. La flota de Salamina. Deberíamos de reclutar... En verdad no tenemos aquí un sitio bueno para reclutar nada. Rodios. Es que la zona marítima la podíamos reclutar teniendo una buena flota. Necesito un embarcadero bueno. Si no lo hay, lo voy a construir. En Antioquía tenemos comercio. A ver, necesito una buena zona. Que todo esto lo oriente al comercio. Aquí, aquí, aquí está, aquí está. Aquí está, necesito esto. Voy a potenciar, a ver. Voy a potenciar esto. Ataque cuerpo de toda la unidad de mercenario. Todavía estoy investigando esto, todavía no he pasado el turno. Vale, venga, esto. Vamos a ir a llevar la flota allí. Vamos a crear aquí una flota de guerra. Para que me ayude a conquistar sobre todo las regiones marítimas. Venga, Badán. No me interesa que mis aliados ahora se involucren en esta guerra. Porque me van a quitar territorio. Yo lo que quiero es ocupar territorio. Así que de momento no me interesa eso. Vamos a ver. Tenemos aquí esto. Los ojos de la serpiente. Pérgamo. A ver, este cómo está. Venga, la legión de Yargibol. Que se venga hacia acá. No, quédate ahí. Tú quédate en Pérgamo de momento. Todavía esto no está bastante bueno para hacer eso. En un acueducto aquí. Aquí nos convendría un terreno consagrado. Venga, nos vamos a quedar ahí todavía. A ver si terminamos la guerra en Oriente y movilizamos todas las tropas. Venga, este sí es verdad que... El elegido de Zenobia, el hijo. La lástima es que quisiera llevarme... Pero no voy a poder. Hay elefantes disponibles por aquí. Venga, vamos a llevárnoslo así, rápido. Podríamos hacer otra legión. De hecho, pero es que mira el mantenimiento. De hecho, en el objetivo... En la militar me dice que necesito... bueno, tenemos este. Y en la cultural. Sí, no, del ejército estoy bien servido. De Sifón, esto lo voy a dejar porque me da más 10 puntos de investigación. Después ya lo quitaremos. A ver, vamos a echarle un vistazo rápido. Lo bueno es que aquí más o menos las construcciones las llevamos un poco al día. Mira, me va a salir aquí unos barrios pobres, cachondo. Menos mal que he mirado. Este y este, porque cada uno de una cosa. Vale. Es de Marabel.
Nicomedia, bien. Nicomedia, tenemos que subir esto. Mira, un astillero. Un embarcadero militar. No vendría mal. Y aquí, esto va a ser una zona de puesto de combate. Defensa de infantería cuerpo a cuerpo. Vale, pues vamos a potenciar aquí esto precisamente. Para la infantería. Vamos a hacer los guardias palmireños. Así que nos conviene aquí, sobre todo, potenciar la sala de entrenamiento. Venga, vamos a hacer aquí este gran... Nicomedia se va a convertir en un gran centro logístico militar para reclutar nuevas tropas que nos ayuden en la guerra contra la Confederación Germana, que nos va a hacer falta. Venga, pasamos el turno. ¿Qué me queda aquí? La Legión del Lío Gabalo. Bien, vamos a darle a este... mejoras cachondas. La Legión... tiene más. En la generala, tío, que está ahí sin nada. Vamos a darle moral. Moral aquí también. Y armadura, tío, ¿por qué no? Vale, y además le vamos a dar estrategia para que tenga capacidad en movimiento. Vale. Los veteranos de Odenato, bien, también han subido. Vamos a darle a este. Probabilidad de tener hijos. Sí, ya que este vamos a potenciar lo moral de las unidades y... con espada. A ver, ¿qué tenía este ejército? Un ejército que hay que cambiar. Este era de circunstancia. Pues entonces me interesa que tengan moral ahora mismo. A ver. Y aquí igualmente, mira, este, ¿cuál es? Este es el que quita la corrupción. De momento, dale estratega. Vale. Venga, pues vamos a pasarlo. Venga, los Sasánidas están ya. El Imperio Sasánida está destruido totalmente ya. Le quedan por ahí algunos ejércitos dando por culillo, pero... Armenia, tío. No me interesa que me cojan Rodios. Venga, los masamones son los mamones. Vamos a ver, alianza militar. Sí, vamos a respetarlos. Mira, todo esto me van a venir bien a mí para el orden público. Unirme a la guerra. Vale, venga, es el buen momento para meterme en la guerra contra la Confederación Germana y no arrastrar al resto de aliados, salvo este que ya está. Venga. ¿Aceptamos? Es una cosa que íbamos a hacer. Ya está prácticamente dominado aquí el Imperio Sasánida. Salvo... mira, mira, además, esto es lo bueno de la... los aliados me van a hacer esto precisamente de policías ahí. We humbly ask for a single modest subsidy to help our people in a dark time. Venga, sí, vamos a darle un poco de dinero y vamos a hacer una alianza militar. Venga, toda esta parte la vamos a tener totalmente segura. Bandidaje revuelta en Asia. Manantial curativo, bien. Bueno, vamos a ver ahora las cosas. A ver, informe construcción. Vale. El séquito se expande en Zenobia, bien. Perfecto.
5 probabilidad de tener hijos. Vale, ahora vamos a ver el tema político, que lo tengo un poco. Vamos a echarle un vistazo. Vamos a ver, Zenobia. Zenobia, Zenobia que no se case, es una mujer que no se puede casar. Vive exclusivamente para la gloria del imperio y no tiene tiempos para asuntos maritales. A ver, difundir rumores, no. Obtener apoyo requiere 7 fervor de autoridad. Bueno, tampoco ahora mismo. ¿Y esto? ¿Adoptar? No. Venga, nuestro grupo. Este vamos a casarlo, eso sí. Y así nuestro grupo se ve más fortalecido. Ese matrimonio cachondo, bien. Venga, este es general. A los generales sí los podíamos ir ascendiendo. Venga, ahora vamos a jugar con el tema político. A ver. 18 y menos 3. Las familias latinas hay que garantizarle la lealtad. Y de hecho, esta no puede. Este tampoco. Ah, bueno, no. Esto no me interesa. Familia griega. A ver, esta. No. Vamos a buscarle un ascenso y un matrimonio. Vale, y ese matrimonio subimos a esta y conseguimos lealtad por parte de las familias griegas. Vale, vamos a darle. Venga, hijos cachondos, sí. En realidad, vale, este general le vamos a buscar matrimonio y lo vamos a ascender. Vale, y a la nueva la vamos a ascender también. Vale. Pues bueno, a ver, la política se queda, está bastante bien. Venga, pues iniciamos hostilidades contra, venga, el ejército de Pérgamo, que se vaya hacia Porpesino. Venga, el tironcillo del bueno ahí, joder, cómo queda la cosa, ¿no? Ahí tenemos que mejorar muchísimo todavía. Mira, mira qué armadura más guapa, tío. Es que claro, esto era un ejército de circunstancias. Esto lo voy ahora a cambiar. Ahora, en cuanto a Nicomedia esté esto disponible, vamos a sacar las mejores tropas desde aquí. Además, con bonificaciones en sala de instrucción, barracas militares y van a ser unos cañones ahí. Vamos a ver. Experto en logística, muy bien. Más 10% de la armadura de todas las unidades, más 16 de munición y más 8 de reabastecimiento. Eso es lo que me interesa. Venga, aquí vamos a conquistar Rodas antes de que en nuestro armenio venga. Oh, va a venir este antes, tío. Venga, a ver si pudiese conquistar Rodas antes de que el armenio me la líe ahí. Si me la lía. Venga, nuestro hijo Babalato, que sigue avanzando. Vamos hacia Irene. Da igual que venga a atacar. Bueno, espérate, no da igual. A ver, quédate por aquí. Tranquilamente. Subimos esto, que nos va a dar Centurión. Vale. 6 cuerpo a cuerpo habilidad de todas las unidades de infantería pesada. Perfecto. Venga, Babalato lleva las mejores tropas.
Venga, esta. Algibol. Y al final no voy a poder reclutar lo que yo quería ahí. Si me voy a Antioquía por otro elefantillo. A ver, voy a cruzar la frontera nada más. Sí, ahí está, tío. Venga, llevado. Venga, nos marchamos ya. Este que se venga hacia esta ciudad, que vamos aquí a reclutar una buena flota. Vale, a ver, la flota, bueno, ahora no puede así. Esperamos ahí. Y vámonos ahora a la zona de conflicto. A ver, vamos a convertir. Este 4 habilidad de defensa cuerpo a cuerpo de todas las unidades del mercenario, tío. Ya vendría muy bien este Patricio cachondo. Y este. Vamos a dejarlo ahí. Venga, tengo que llevarlo con alguien, ¿eh? Eso lo voy a incorporar. Ahora cuando tengamos esto, vamos a ir a ponerlo a los ejércitos. Mira, este por ejemplo, se lo metemos a este y le va a dar potencia a los elefantes. Además, lo voy a hacer ya que no se me olvide. Vete para acá. Venga, porque este va a potenciar a los mercenarios, o sea, a los elefantes. Venga, vamos a tomar a Mul. Y ya el Imperio Sasanida está ya, vamos, mira, mira cómo está ya, está totalmente debilitado. Agresivo 100% algodón, le desinflamos el gorrillo. Lo ocupamos. Ah, tío, este va a ser en la caña en cuanto tenga la unidad esa. Venga, vamos a subir esto. El antibandidaje. La mina esta, tío, no me convence. Prefiero quitarla. Malabel. Bueno, ya que estamos ahí, que tengamos ahí una pequeña guarnición. Y venga, hemos dicho que vamos a girar ahora con la reina hacia Eucrátides, ¿sabes? Y tomamos así Bactria ya casi del todo. El tironcillo del bueno. Venga, bien. Ocupamos. Y Bactria ha sido totalmente eliminada. Vale, tenemos aquí, le damos unos barrios cachondos, a ver. Este. Sí, mantenemos el orden ahí. Aquí me haría falta más 5 la riqueza por minería e industria de todas las regiones. Aquí viene bien eso. Vale, aunque la comida, tío, no la puedo dejar de mirar, ¿eh? Venga, este Polyhander que se venga hacia Maracanda. Ah, casi el último ya, reducto Sasánida. Lo tomamos también del tirón. Están ya hechos polvo, fíjate. Están totalmente debilitados, ya les consume el mantenimiento. Un poco equilibrada. A ver cómo queda mi elefante ahí. Uy, 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 uy. Casi la palma, casi la palma. Bien, pero no, no ha palmado. Venga, vamos a subir esto.
Venga, esto, todo fuera. Nos quedaría Bujara. En el siguiente turno lo hará. Y en la parte... vale, esto es ya nuestro aliado. Ya no queda nada. Venga, los espías que los vamos a ir ya movilizando. Espérate, si le hacemos sabotear, podemos quitarle el rollo. Vamos a sabotearlo, así le ganamos experiencia. Venga, ¿no está la bolita? Vaya, ha fracasado. Venga, vamos a intentar eliminarlo. Ya no llegamos. Venga, de aquí ya prácticamente no queda nada, ¿no? Mira, mira, mira qué ejército. Vamos a ir a por él. Fíjate, podríamos ir directamente a Persépolis. Ahí está. Lo dejamos ahí preparado. Ya esta parte está todo totalmente... Venga, Pesino, vamos a cambiar Pesino. Vamos a cambiar esto por un asentamiento civil. Venga, vamos a erradicar todo esto. Pérgamo, vamos a subirlo. Y como decía... diplomacia. Pobrecillo, quiere ser un estado clientelar porque solo le queda esto. Pero no, tío, vamos a acabar con el Imperio Sasanida para que se les quite las tonterías para siempre. Por habernos traicionado al principio, cuando más débiles estábamos, no lo vamos a perdonar. Y el alter ego de Elliot, de Mr. Robot, va a ser aniquilado. ¿Quién es este, tío? Ah, vale. Venga, no pasa nada, ahora lo recupero. Lo malo que ahora venga mi aliado y me quite esto, tío. Eso es el problema. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, no, no. A ver este, a ver ahora. Una... ahora lo tomamos de nuevo y ya está. Una contraofensiva aquí. El Imperio Sasánida, vale. Pero ya es último, es el canto del cisne, es lo último que puede hacer, ahí ya. Vamos a retomarlo y no se puede escapar, nos viene bien incluso. Venga, Armenia, viene bien que no me tome Rodios para que tomarla yo. Atención con esta gente. Venga, por eso necesito hacer aquí una buena flota para ir tomando todo los asentamientos marítimos. Our coffers are Meroe. So full that further tribute from your people would be unwelcome. Meroe lo voy a tomar yo, tío. Bueno, ¿y qué se me ha perdido en Meroe también? En realidad aquí no hay nada, ¿no? No hay ningún... Etiopía... Venga, vamos a hacer la alianza. Vamos a dejar esa zona ya totalmente aliada ahí. Sin problema. Porque es que ir allí ahora a perder el tiempo tampoco... The Senate is minded to deal with these particular people. Unirme a la guerra, pero si ya estoy. Ah, que se quieren unir a ellos. No, te vas a dejar ahí al lado. No, no.
pobrecito quiere guerra. Venga, si tiene guerra para luchar contra los hombres. No hace falta que me ayudes ahí. Venga, necesitamos recuperar esto antes de que los aliados me quiten las provincias rebeldes. A ver. Esto es lo único malo que no me gusta de los aliados. We humbly ask for a single modest subsidy. Venga, si hace eso militar. Venga, te estoy dando dinero aquí a mansalva, tío, que no me hace ni pizca gracia ya, ¿eh? La peste. Técnicas motivacionales, bien. Animales exóticos, barcos en el puerto. Ya empezamos con eso, venga. A ver. Hemos dicho, el tema civil lo tenemos todo a tope. Y nos tenemos que decantar por esto. Vamos a venirnos aquí. Porque lo que es esta parte. Todos los barcos, hostia, es que aquí los barcos hacemos mucho daño. Esto. Todas las unidades, 10 moral y 15, sí. Nos tenemos que venir por esta a la fuerza. Porque esto es un paso. Venga, vamos a conquistar aquí en Rodas. It is an honor to serve Rome. Conquistamos Rodas. Lo conquistamos del tirón. Bien. Venga, aquí hay una maravilla también. El coloso de Rodas está aquí, ¿no? Además, vamos a ver la maravilla. Coloso de Rodas. A ver. Efectivamente, aquí está. El coloso de Rodas, maravilla. Más 10% los ingresos arancelarios por acuerdos comerciales a toda la facción. Bien, vamos a cobrar más. Y más 1 la capacidad de reclutamiento de la flota a toda la facción. Perfecto. Venga, Rodas, vamos a cambiarla. Asentamiento. Agrícola, sí, ¿por qué no? Damos esto y... sí. Vecino. Venga, necesito sobre todo aquí agricultura. Vamos a ver. Venga, Polyhander, quédate ahí. Pérgamo, a ver. La gente. Venga, necesito irme a Nicomedia. Venga, en Pérgamo tenemos otra maravilla. Más 10 los ingresos arancelarios. Ah, no, esto no. Vale, es para toda la provincia, ¿no? En teoría es Rodos, Rodas. ¿Y en Pérgamo? No, el coloso de Rodas es para toda la provincia entera. Y en Éfeso, a ver, Éfeso, claro, Éfeso creo que tiene una maravilla. Pero no la veo. Es con el edicto, quizá. Tío, me haría falta declarar la guerra a esta gente. ¿Podríamos avanzar hasta aquí ya? Venga, vamos a tomarlo. Atención, este. Tenemos a los galorromanos ahí en medio. Venga, vamos a tomar esto. Como esto es poco. Mira, han venido ahí a ayudar. Polonia póntica. Malasbel. Este lo voy a cambiar porque no me supone. Nicomedia, venga, Nicomedia, a ver si el... vamos a movilizar eso. Vámonos ahora aquí. Y vamos a acabar ya con el último reducto. Lo primero que vamos a hacer es retomar lo conquistado por los asánidas. Venga. Merif. Le metemos ahí un suavecito del bueno. Bien. Venga, nuestros elefantes sufrirán, pero no es suficiente, ¿eh? Venga, Willy Hunter está con nosotros. El espíritu de Willy Hunter nos inunda y nos lleva a la batalla. Vamos a darle
¿Podrán ver? Y aquí... un campo, tío. Necesito campo. No, al mercantil, no, agrícola. Vale, venga, esto está bajando peligrosamente. Vamos a tomar Bujara ya. Es lo último. Oh, el elefante está súper tocado ahí, ¿eh? Y la reina madre ya se puede ir yendo, tío. De hecho, la reina madre, espérate, mientras que se recupera, que se venga por aquí. Vamos a dejar que este se recupere. Vamos a darle esto, otro más. Esto y... producto del bueno. Venga, dijimos que este... ¿dónde está? Se iba a incorporar a este de aquí, para hacerlo todavía mucho más poderoso. Y nos faltaba recuperar esta zona. Venga, tomamos Gur. Vale, los quitamos de medio también. 92 y 90. 92, venga. Aunque se quede tocado. Venga, el Imperio Sasanida está ya prácticamente en la ruina ya, total. Helio Caballo, bien. Subimos. Me interesaría aquí la logística, pero no llego. Aquí me viene bien para la corrupción. Vamos a ir darle al guardián del orden. Y para esto. Vale. ¿Qué quedaría del Imperio Sasanida? ¿Solamente esto? ¿Solo le queda una provincia? ¿Y alguna unidad suelta? No creo que represente ningún peligro esta. Pues con un elefante, tío. Puede venir a por Frada seguramente. Venga, pura, vamos a subir esto. Frada no le voy a dar por si acaso. Ah, no, tenemos este aquí, vale, vale. Lo metemos en Frada y ya está. Vale. Vale, entonces ahora sí que es verdad que voy a servir esto. ¡Sucia! ¡Está sucia! Venga, vamos a darle al Balsajín para que... aquí tenemos maravilla, que es la de... Zadrakata. Más 5 al orden público, toda la facción. Muy bien, tío. ¿Esto en dónde está concretamente? ¿En qué ciudad? Toda la región. Aquí está Zadrakata, aquí está. Vale, aquí donde tenemos la maravilla. Más 5 al orden público, toda la facción, muy bueno. Y 10 al alcance de ataque con proyectiles para todos los arqueros, tío, de todo el ejército. Oh, un 10% de alcance para todos los proyectiles. Muy buena esta maravilla, ¿eh? Muy buena, sí señor. Muy buena para los arqueros, para las facciones. A mí que me gusta mucho llevar los arqueros, me viene fenomenal. Este, Malabel, vamos a subir esto mucho más. Bueno, ya que estamos, hacemos los archivos. La reconstrucción de esto me ha supuesto que las arcas del estado caigan estrepitosamente. Vamos a subir esto. Venga, pero en cuanto empecemos eso, vamos a subir. Y ya a los generales habría que ir dándole también el tema de la corrupción. Para así que tengamos mayor riqueza. Yo creo que por lo demás. A ver, este ejército. Venga, vente tú con ella. Vente tú, incorpórate ahí. Vale. Inteligencia militar. Este, que se incorpore con este. Venga, vamos así potenciar las unidades.
Después habrá que darle una vuelta a todo eso. Porque esta gente potencia un montón a las tropas y a los generales, ¿eh? Tesifón, esto habrá que hacerlo, pero todavía no, hasta que no termine de investigar. Y... esto, la cisterna, las cloacas, tío. Vamos a hacer las cloaquillas ahí, buenas. Venga, el ejército que se dirija rápidamente hacia aquí. Venga, vamos a empezar a reclutar. A ver. Buah, tío, qué lástima. Al no tener esto, no puedo poner aquí un edicto. A ver si hay algún edicto que me sirva para reclutar. En realidad no me sirve, así que no pasa nada. Venga, vamos a reclutar. Calderos de fuego, guardias. Pues necesitaría algo más potente, a ver. Legionarios palmireños. Tío, necesito esto, necesito llegar ahí. Y para llegar ahí necesito esto, que son dos turnos nada más. Venga, vamos a hacerlo ya, para que así pueda ir desbloqueando rápidamente eso. Sí, vamos a acabar este. Aunque me es más útil este en un principio, más potencia a mis ejércitos, pero necesito el tema naval, sortearlo ya. Venga, Willy Hunter, bien. Vamos a ir tranquilamente hacia esta zona. Me hubiese convenido que hubiesen tomado Cirene, lo hubiese ocupado yo, pero en fin. Mira, este ahora, el ejército este, se va a ir hacia Igualilla y nosotros nos vamos a venir a enfrentarnos a este y hacia Sirtis. Vale, ya creo que está todo. Atención. ¡Wow, tío! Batalla de la buena. Lo único malo que me ha pillado al general bastante tocado por haberlo hecho en automático. Y no lo voy a poder emplear como necesitaría. Lo bueno que esta gente está... bueno, salvo Tétrico, que ha venido aquí en persona con sus galorromanos cachondos, con buenos legionarios, tío. Problemón. Problemón por no perder a Cerda Septimio. Es lo que me preocupa. El ejército en sí no... era de circunstancias prácticamente. Vale, pues venga, como hemos llegado ya al tiempo, lo dejamos justamente así para en el siguiente episodio, que lo retomaremos enseguida, vamos a librar la batalla manual. Venga, esta batalla se merece una buena batalla manual. No he querido hacer ninguna aquí para avanzar rápidamente, porque para la campaña avance la tenemos bastante enquilosada ahí. Hemos acabado ya prácticamente con el Imperio Sasánida. Nos falta solamente un asentamiento, que en el próximo turno lo haremos, y el Imperio Sasánida pasa a la historia. Y las cuatro legiones o cinco que andan por ahí, por el Imperio Sasánida, lo que queda ya de él, las dirigiremos rápidamente hacia la conquista de los territorios europeos, y vamos hacia el objetivo de campaña. Venga, nos vemos en el próximo episodio con batalla manual, nada más empezar. ¡No te lo pierdas! ¡Chao!